En los próximos minutos, usted podrá participar en el gobierno municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Buenas tardes, Iván Franciscovich. Esta tarde nos acompaña un joven candidato a la alcaldía de ATE por Avanza País, el señor Franco Vidal. Aquí le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias. La oportunidad es tremenda para poder compartir con ustedes ideales políticos, proyectos y sobre todo un plan de gobierno próximo en nuestra futura gestión en ATE Vitarte. Precandidato a la alcaldía de ATE por Avanza País, ¿ganó usted las internas? He ganado las internas, es correcto. ¿Cuántos precandidatos habían? ¿Usted corría solo? Bueno, hubieron varias listas en muchos distritos. En el caso de ATE hubo un consenso político y pudimos generar una sola lista. La pregunta a rigor que hacemos a todos, ¿por qué quiere ser alcalde de ATE? Bueno, primero me gustaría presentarme. Yo soy Franco Vidal, un abogado con trayectoria política y académica. He trabajado en el Congreso de la República desde 2020 como asesor. He podido estar en toda la gestión parlamentaria, he podido sacar diferentes proyectos. Ya en el 2021, a invitación del doctor Hernando de Soto, fui candidato al Congreso con el número 26, representando al Partido del Tren de Avanza País. Nos fue muy bien, tuvimos una votación muy buena. Fui el candidato joven más votado en mi distrito. Y es por esa razón que en este año 2022, en elecciones regionales y municipales, considero que podemos hacer un gran trabajo porque la población ya nos conoce. Hemos podido ir con varios congresistas hoy electos por el Partido del Tren a poder hacer trabajo y también semana de representación. Entonces, ¿por qué quisiera ser alcalde de mi distrito? Creo que ATE Vitarte, un distrito histórico en el que se ha originado derechos laborales, como ustedes saben, pues cuna de las 8 horas. La jornada de 8 horas se fue ahí, efectivamente. Los textiles en Vitarte. Un distrito industrial. Yo justamente vivo a 2 cuadras, yo vivo en Ceres. Entonces, considero que es un distrito, hoy por hoy, tomado, no solamente, vamos a decir, por una cúpula de personajes políticos que datan ya de hace 20 años, sino que no hay una renovación generacional política. Son los mismos de siempre los que han estado gobernando. Y eso ha ocasionado un atraso, no solamente en el tema social, sino también en el tema cultural. Te cuento, me gustaría ser alcalde porque quisiera romper con esa vieja política. Vamos a hablar y a llegar a ellos en breve, señor Vidal. Bueno, y efectivamente, a ver, pero antes, brevemente, para cerrar la presentación, quien lo ve usted dirá, se le ve bastante joven a Franco Vidal, pero por lo que nos escucha y nos presenta usted, su CV, en cierta forma, tiene experiencia en gestión pública, o sea, conoce cómo es el mundo de la administración pública, que sí, es importante para ser alcalde, ¿no? Es súper importante. Yo egresé de la universidad justamente en especialidad gestión pública. La Universidad de San Martín tiene algo muy lindo y simpático, que en los últimos ciclos tú puedes escoger una especialidad, y en mi caso escogí el lado de gestión pública. Entonces manejo políticas públicas de gobierno, manejamos pues lo que son delitos contra la administración pública. Uno como abogado en gestión pública conoce, ¿no?, qué es lo bueno, lo malo, lo malo, lo lindo y lo feo de la gestión pública. Y ya en mi experiencia profesional en el tema parlamentario, como usted sabe, la ley más importante del país es la ley del presupuesto. Y esa ley se origina, se debate y se propone en el Congreso de la República. Y eso me permite a mí poder tener no solamente experiencia, sino también poder tener ese roce político. Porque una autoridad no solamente debe ser una persona muy técnica, sino también una persona muy política, que tenga que crear consensos a favor de su población. Y cuando llegue el momento de realizar mesas de trabajo con los ministros, viceministros, directores generales, hasta con el presidente de la República, tiene que hacerse de una forma muy prolija y muy transparente. Si Franco Vidal es alcalde, está sentado en el sillón municipal, ¿qué es lo primero que haría como alcalde del distrito? Mire, lo primero que vamos a hacer es rendirle cuentas a la ciudadanía de cómo es que nos están dejando la municipalidad de ATE. ATE es no solamente uno de los distritos más grandes, sino también uno de los distritos donde hay mayor capacidad de gestión comercial. ¿A qué quiero ir? ATE Vitarte es un distrito muy comercial. La avenida Metropolitana, la avenida Huarochirí, 27 de Abril, Santa Clara, Huaycán, la avenida Esperanza, son lugares muy concurridos. El propio mercado, Apromec, Plaza Vitarte, el mercado de Ceres Medio, Hosfel, Salamanca alberga también, ¿no? Ay, por supuesto, claro. Salamanca, que no es de menor importancia, ¿no? Entonces, es un distrito
que no solamente necesita generar, incentivar apoyo hacia los emprendedores, hacia los microempresarios, y obviamente dentro de eso vamos a realizar un trabajo completo, ¿no? Que está en mi plan de gobierno, dicho sea de paso. Correcto. Seguridad ciudadana es el tema número uno en el distrito. A usted ha graficado, digamos, a la jurisdicción geopolíticamente, digamos, pero ¿es posible acabar o luchar debidamente con la delincuencia en el distrito de Ate, sabiendo que es bastante dispersa la geografía, cada zona tiene una realidad, los candidatos pueden ofrecer más camionetas, más drones, más cámaras? ¿Qué propone usted? Mire, los candidatos, desde que yo tengo un conocimiento y uso de razón, he podido ver que han ofrecido de todo, pero ninguno ha podido cumplir con sus promesas. Yo no estoy prometiendo. Yo he podido ver la realidad en estos casi 30 años de vida, que hay propuestas que efectivamente pueden ser viables. ¿Cuál? Lo inmediato que yo he propuesto, y sin necesidad de ser candidato oficial por el Partido del Tren, sino ya como un técnico, un abogado comprometido con ATE, es que ATE se debería de declarar en estado de emergencia por 60 días, al menos en las zonas donde hay sicariato, donde hay crimen organizado. Yo le cuento. Permítame, el declarado de emergencia, alguna zona del distrito, ¿para qué sirve? ¿Cómo se va a beneficiar el vecino? Claro. Primero, ¿qué va a pasar? Primero decirle a la población que cuando se declare el estado de emergencia no lo hace el alcalde, esto lo hace el gobierno central. Una ley entonces, tiene que ser así, ¿no? Sí, obviamente, tiene que ser normado, es un tema ya legal que sale del gobierno central para que se pueda declarar en emergencia como se hizo en San Martín de Porres, ¿no? Y usted sabe que San Martín de Porres y ATE, geopolíticamente y socialmente, es lo mismo, hay estos problemas de prostitución, sicariato, extorsión. Entonces ATE debería entrar, por la situación que yo le describo, en estado de emergencia por lo menos 60 días, que intervengan las Fuerzas Armadas y que puedan restablecer el orden en esta parte, en esta zona de ATE, donde se practica no solamente la prostitución. Ojo, la prostitución no está penado por nuestro código penal, el proxenetismo sí, pero eso conlleva a no solamente gente de mal vivir, sino también mafias y gente que puede cobrar hasta cupos y que claramente lo hacen. Yo le cuento, el día de ayer asesinaron a un vecino en El Porvenir solamente por quejarse de la prostitución. Esperaba a su hija de que llegue de los estudios y fue baleado por extranjeros, ¿no? Correcto. Entonces, hay que decirlo, son venezolanos, sí, que están en el país. Son extranjeros, es correcto, pero yo creo que es un tema estructural, no es un tema de una nacionalidad, porque antes de los venezolanos estaban los peruanos y antes los colombianos. Entonces, es una estructura que se tiene que manejar de forma política, inteligente y también con una gestión. Lo que yo propongo es no solamente que se declare en estado de emergencia, sino también una política pública a largo plazo. Porque ¿de qué nos sirve erradicarlo por 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, medio año, 1 año, si luego van a regresar? ¿Y qué resultados hubo en San Martín de Porres cuando se aplicó esta ley de emergencia y las Fuerzas Armadas actuaron? ¿Qué logros hubo? ¿Sabe usted? Sí, claro, por supuesto. Mire, yo he estado hace 3 días... justamente en San Martín de Porres para poder visualizar, porque yo visualizo que ese distrito y ATE son muy similares. Uh-huh. Además son los más poblados después de San Juan y Gancho. Cerca al mercado Febacel, que es el mercado central, el que está a la espalda de Plaza Norte, hemos podido ver que efectivamente sigue habiendo prostitución, pero también hay presencia policial, ¿no? También hay ahora cierto orden. Esto no es de un día, de 2 días, eso es un plan de gobierno. Dentro de lo que son políticas públicas existen los que son a corto y a largo plazo. Y esto, la lucha contra no solamente el crimen organizado y la delincuencia, tiene que ser una política pública a largo plazo. De modo tal que no solamente intervenga la policía, Fuerzas Armadas por cierto tiempo, sino que esto tenga que ser periódico. De modo tal, pues, de poder erradicar, ¿no?, a esta gente de mal vivir. Y si no logra usted la ley que declara emergencia del distrito, ¿qué puede hacer desde la comuna? Con lo que tiene de seguridad ciudadana, el serenazgo, los serenos, ¿alcanza la infraestructura actual? Mire, de que alcanza, alcanza. Lo dijo Nayib Bukele. El dinero alcanza cuando nadie roba. Nosotros lo que proponemos no solamente es serenazgo con una información, una tecnología, mediante un software que tengan las camionetas, de poder identificar, tengan cámaras, porque también hay serenazgos, gente muy capacitada, pero no tienen las herramientas adecuadas. Están manejando una camioneta con el motor prácticamente fundido, que están avanzando como si fuera un vehículo del año 80. Entonces, ¿cómo pueden hacer un trabajo de seguridad ciudadana con este tipo de herramientas? El albañil tiene su herramienta, el serenazgo
tiene su herramienta, el abogado tiene su herramienta, que es la ley. Si a un profesional, alguien que realiza un oficio, tú no le das una herramienta idónea, no va a poder trabajar bien. Y esto ocurre en la municipalidad, que tenemos problemas, pero el Cernajo no puede llegar a tiempo, no solamente porque no tiene un buen vehículo, no solo por el tema del tránsito. Hay un caos vehicular en Atevitarte, y la línea 2 del metro, que hasta ahora no se culmina, tiene más de 3 años de retraso, es un gran problema. Entonces hay muchos factores por el cual les favorece a muchos delincuentes, gente de mal vivir, poder realizar y desempeñarse en el AMPA. Mototaxistas, usted me va a decir que son ayuda importante para el transporte público, interconexión en el mismo distrito. Hoy es manejado, pues, los mismos vecinos lo dicen, de la zona, por delincuentes que están escondidos ahí. ¿Cómo se puede regular eso, señor Vidal, si usted es electo alcalde? Mire, el tema de las mototaxis es un problema, digamos, es un problema y una solución a la vez, porque en ATE nos movilizamos en moto. Yo, en algunas ocasiones, para poder ir al gimnasio, voy en moto. Gente que vive en la zona J, la zona I, la zona H de Huaycán, zonas donde no hay un transporte urbano, llámese un bus, microbús, donde puedan, digamos, poder tomar una ruta, tienen que bajar primero en moto para que recién en la 15 de julio puedan tomar un bus. Entonces, es un mal necesario que tiene que ser regulado. Yo creo que este tema ya está en la Comisión de Transportes del Congreso, tengo ese conocimiento, que quieren, pues, de alguna forma formalizar y también poder tener una uniformidad. Ellos lo que reclaman en su mayoría, ¿no?, es no solamente formalizarse, sino también tener un seguro. Yo lo que propongo, y creo que esto se puede hacer, es poder sacar beneficios por impuestos, ¿no? Se puede sacar también incluso un seguro en el que cada mototaxista pueda, cuando va a una gasolinera, que se les cuente 50 céntimos. Y eso, acumulándose, puede tranquilamente ser un seguro de vida. Y eso se puede hacer un convenio con cualquier aseguradora. Pero eso es capacidad de gestión. ¿Cuántos mototaxis hay en el distrito? ¿Más o menos tiene un estudio aproximado? Mire, ¿tiene idea? Mire, en ATE son 7 zonas. Tenemos aproximadamente 700.000 habitantes. Electores, casi 500.000. Vamos a tener un real alcance cuando haya un estudio científico cierto, una data cierta. Lo que yo he podido identificar, que en la zona 1, por ejemplo, no hay mototaxis. La zona 1 es Salamanca, correcto, Monterrico, ¿no? No hay. La más consolidada, digamos. Sí, es una zona, sí, ya urbana, donde no tienen muchas necesidades, las que sí tienen en Huaycán. Pero desde la zona 2 hasta la zona 7... en promedio, porque no toda zona tiene, sí, la misma, pues, amplitud y la misma extensión, creo que unos 30 a 40 empresas de motos. Uh-huh. Multiplique usted 40 por 6, más o menos unas 240 empresas de motos, ¿no? 240 empresas. Empresas. Y en las número, formales. ¿Y en número individual cuántas son? Ojo, las formales. Ah, las formales. Y las, ¿ya?, que son informales, yo creo que superamos ampliamente. Claro, pero no tenemos una idea de cuántos motociclistas hay en el distrito. Ah, bueno. Desde Salamanca, bueno, Salamanca no hay, pero pasando Urbete, Medina, Valdivieso quizás, y hasta Pariachi, pasando Pariachi, o Tatuzán. Sí, mire, en realidad son miles de mototaxistas. Creo que ni el mismo alcalde puede ser, que no sé cuántos hay. No, yo creo que... porque es formal e informal, ¿no? Es cierto, formal e informal, ¿no? Entonces, en realidad, tú puedes ir a la parte más alejada de Huaycán, que es la zona Z, donde yo, pues, a veces, exacto, concurro para poder conversar con los vecinos, y tú puedes ver moto que incluso ni siquiera tienen placa, ¿no? Entonces, es la realidad. Es la realidad, exacto, del país, sí, ¿no? Entonces, pero no es excusa para no incluirlos dentro del derecho, ¿no? Uh-huh. Hernando de Soto le llama, pues, a los que trabajan en el factor informal, los que están dentro del derecho imperfecto, ¿no? Uh-huh. Hay que empezar a trabajar junto a ellos de la mano y poder, mediante la sugerencia de tránsito, transporte y vialidad, poder tener un trabajo integral, ¿no? Porque en realidad solamente es voluntad política. Franco Vidal, precandidato a la alcaldía de ATE por Avanza País. Segundo problema que atender en el distrito, ¿cuál sería? Totalmente el comercio ambulatorio, ¿no? Creo que es un factor importante en el distrito, porque en el distrito se ejerce el comercio por la propia necesidad que tiene el ciudadano ateño. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ellos no trabajan de manera informal o ambulantes porque quieren, sino por la propia necesidad. Lo que tenemos que hacer es identificarlos, poder empadronarlos y poder, si no es que una reeducación, poder darle, pues, ciertas facilidades de trabajo. Mire, el actual alcalde prometió a los ambulantes que los iba a dejar trabajar,
¿A quiénes? ¿A que están por Ceres, por ejemplo? Porque Metropolitana está ocupada, salen, entran, regresan, así a lo largo de los años pasan, ¿no? A todos los ambulantes, le prometió el actual alcalde, el señor Ede Cuellar, que no los iba a molestar, no les iba a pegar, los iba a apoyar. ¿Y sabe usted qué ha sucedido? Porque yo soy un vecino de Ceres. Todo lo contrario, los han maltratado, humillado, les quitan su mercadería, les rompen la cabeza, les roban. Y digo, ¿por qué robo? Porque sí, efectivamente es un robo, y como hombre de leyes tengo que hablar en base a pruebas. Cuando una autoridad, en este caso, un funcionario del área de fiscalización, ¿no?, de la Superintendencia de Fiscalización, quiere retener o decomisar un producto de cualquier ciudadano que está ejerciendo, pues, trabajo de comercio, tiene que dejarle un acta de comiso. Y eso en la práctica no se cumple. En la práctica lo que pasa es que el camión llega, se bajan el personal de fiscalización tal cual fueran unos matones, les golpean, les rompen la cabeza a quienes están trabajando humildemente en las veredas o en las calles. Claro, no estoy justificando la informalidad, pero el fin no justifica los medios. No podemos permitir que en pleno año 2022, en pleno siglo XXI, se puedan fracturar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, ¿es posible reubicarlos? Es decir, ¿es posible que si Franco Vial es alcalde de ATE, no haber ningún ambulante en la calle? ¿Es eso? ¿Se puede hacer realidad eso? Mire, yo soy una persona preparada y tengo que decir lo que es viable y lo que no es inviable. ¿Ya? ¿Y cuál es lo viable y no inviable? Lo viable es que se puede trabajar con las personas que ejercen este comercio, pero que sean del distrito. Es algo importante y seguramente se me criticará, pero dirán, todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a poder trabajar, si no sea de ATE. Pero mi compromiso es con los ciudadanos ateños. Vamos a empadronar, y todos aquellos comerciantes ambulantes que sean del distrito de ATE Vitarte van a poder tener oportunidad de poder ejercer un comercio. Dentro de nuestro plan de gobierno está, primero, identificarlos. Y mediante la sugerencia de desarrollo económico, vamos a poder incentivarlos, motivarlos, formalizarlos, y con el plan que tenemos junto a Hernando de Soto, queremos que no solamente ellos tengan el acceso a la formalidad, sino que también se les pueda capacitar, porque el sueño de todo comerciante ambulante es poder hacer la pequeña empresa. Así han surgido todos. En Gamarra, los grandes empresarios de Gamarra primero han sido ambulantes. Entonces, no es que estemos hablando de personas que ejerzan algo negativo. Son trabajadores, soñadores, personas que quieren salir adelante. Y ellos dejarán de ser ambulantes en algún momento y darán trabajo ya formalmente. Y contribuirán con la apertura económica aquí en el país. Usted es abogado de profesión, ha mencionado al actual alcalde Ede Cuellar. Hay problemas internos en el Partido Acción Popular, de las filas del cual es alcalde la actual autoridad edil, y bueno, su gerente municipal ha querido ser candidato por el Partido de la Lampa, pero no tocamos ese tema porque no nos compete por ahora, pero le decía que usted es hombre de leyes, porque hoy apareció en el Diario Peruano una convocatoria a audiencia pública de rendición de cuentas con fecha atrasada. Usted lee seguramente el Diario Oficial todos los días, y nos sorprende porque sale publicado hoy convocando audiencia pública para el pasado martes 31 de mayo. Los municipios están obligados a cumplir con la norma de realizar esta audiencia pública dos veces al año, en mayo y en septiembre. Sin embargo, esta audiencia hemos visto, y más adelante en el programa vamos a ver imágenes, se ha realizado, pero la convocatoria salió posterior. ¿Hay un incumplimiento en la norma? ¿Hay una sanción para el alcalde que no cumple con convocar debidamente como ordena la ley? ¿Qué nos dice usted? Mire, primero he leído atentamente el decreto de la alcaldía. Efectivamente, pues, está normado poder hacer y tener que rendirle cuentas a la ciudadanía. Uh-huh. Y no se ha cumplido, ¿no? O sea, se ha cumplido con el acto, pero ¿qué no se ha cumplido? ¿Qué formalidad? Lo que no se ha cumplido es cumplir con la fecha. No se ha cumplido con la fecha de poder realizar previamente el aviso público. La convocatoria. La convocatoria, correcto. Y esto pasa por personal de la municipalidad. Ahora, veremos, no, digamos, el alcalde podrá decir, no ha sido mi responsabilidad, yo no manejo ese tema directamente, lo maneja el tal área encargada, tal funcionario, etc. Pero el alcalde es el responsable político de la comuna, del municipio. Entonces, si hay un error o hay un acierto, van a ser del alcalde. Yendo a este punto, y gracias por la pregunta, claro, lo que yo estoy proponiendo dentro de mi plan de gobierno es generarle mayor confianza al ciudadano hacia sus autoridades.
Ya lo hace Adriana Tudela, quien es una gran amiga y colega. Congresista. Congresista por Avanza País. Hace rendición de cuentas a los ciudadanos, no solamente a sus electores, a los ciudadanos en general, de cómo ha votado, si es a favor, en contra, dónde ha sido su semana de representación, con quién se ha reunido. Entonces, eso es lo que nos falta en los municipios. Transparencia, porque hoy por hoy el ciudadano ateño tiene una inseguridad tremenda. La percepción del ateño es que todos los políticos que ingresan al municipio de Ate es para llenarse los bolsillos y para ejercer corrupción. Entonces, para terminar, sí, lo que yo propongo es no solamente un portal de transparencia, muy aparte de lo que tenga el municipio de Ate, creo que se puede realizar, ¿no? Poder tener este portal, una rendición de cuentas del propio alcalde, rendición de cuentas públicas a la ciudadanía. Y no es populismo, porque se puede hacer una rendición de cuentas descentralizada. Un día lo hago en Huaycán, otro día lo hago en Horacio, otro día en Santa Clara, en Vitarte Central, San Gregorio, Ceres, Mayorazgo, Salamanca. ¿Por qué no hacerlo? Necesitamos políticos idóneos y transparentes. Y eso solamente pasa por capacidad de gestión y de innovar, ¿sabes? Porque en realidad lo que necesita la política peruana es jóvenes y políticos innovadores, uh-huh, que traigan lo lindo, lo bueno que se hace afuera para poder hacerlo realidad. Es una primera presentación de Franco Vidal aquí en el programa, pero tocó el tema de Huaycán. Huaycán, distrito, sí o no. Quedó archivado en el Congreso un proyecto por el cual se quedó en stand-by esta iniciativa. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Debe ser Huaycán, distrito, sí o no? Salir de Ate. Mire, el clamor popular de Huaycán es ser distrito. Sin embargo, recordemos que han no solamente tenido participación política en el Congreso, que ha quedado un cuarto intermedio, si no mal no me equivoco, ¿no? Entonces, hay proyectos que tiene Huaycán, como la Casa de la Cultura, la Casa del Adulto Mayor, el Polideportivo. Ellos actualmente en muchas zonas no poseen luz, agua, desagüe. Y claro, hay una agencia municipal, ¿no? Hay una agencia municipal, sí, pero que no tiene mucha presencia con la población, porque uh-huh, recordemos pues que Huaycán es la zona más poblada de Ate Vitarte. Que ¿sigue creciendo? Sigue creciendo. Uh-huh. Yo que visito todos los días Huaycán y toda la zona de Horacio, vemos que la necesidad de poder tener una vivienda hace que muchos compatriotas puedan todavía pues buscar un espacio, invasiones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y sigue creciendo una medida descomunal. ¿Está de acuerdo entonces que Huaycán sea distrito, que salga de Ate? ¿Estoy escuchando eso? Yo lo que estoy diciendo es que la población de Huaycán ya decidió ser distrito, y prueba de ello es que en el Congreso de la República existió un proyecto que se acaba en el cuarto intermedio, pero que sin duda es solamente cuestión de tiempo que Huaycán sea. Ya no es no solamente decisión política del alcalde. Claro, tengo entendido que el alcalde presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, uh-huh, que obviamente no prosperaba porque se quedó en un cuarto intermedio. Sin embargo, creo que es un clamor popular, o sea, ya no pasa por una cuestión de autoridad, ya pasa por una cuestión de la población, ¿no? ¿Serán los dirigentes de Huaycán si el próximo 15 de julio de repente deciden invitar a todos los candidatos para que hablen sobre este tema, ¿no? Sí. ¿Puedo creer? Considero que los dirigentes tienen que hacer no solamente la invitación formal a los candidatos que puedan exponer su plan de gobierno y también las necesidades que ellos tienen, sino escucharlos. Uh-huh. El peruano y el ateño es muy desconfiado. Entonces, el político que le genere ese impacto de confianza al final, yo creo que es el que puede resultar ganador en esta contienda electoral. Uh-huh. Y obviamente llevar propuestas viables, ¿no? Creo que el peruano hoy por hoy, al menos en esta era de la información, tiene toda la mano, toda la información en su celular y sabe quién es quién. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante el debate. Limpieza pública, parques y jardines. ¿Qué hacer en un distrito, reiteramos, bastante complejo por su geografía, casi partido en dos por la carretera central, que es la columna vertebral de Lima Este? ¿Qué propone usted al respecto? Mire, no solamente parques y jardines, sino también hay que ver el tema medioambiental. ¿Ya? Yo he podido estudiar en la Universidad de Medellín y he podido ver que Medellín es una sociedad y un municipio muy ecológico. Ate Vitarte debe ser 3 veces más grande que Medellín. Y no tenemos áreas verdes, no tenemos jardines, parques emblemáticos. Solamente tenemos un parque zonal bonito, grande. Que lo maneja Lima, ¿no? Eso. Sí, por supuesto. No el distrito, ya. No el distrito, uh-huh, pero es un punto de oxígeno. Ate está hoy por hoy
cero arborizado. Tú te vas a Horacio, Santa Clara, las partes altas, Santa Elena, Huaycán, y es todo tierra, no tenemos árboles. Necesitamos un plan de arborizar, y eso yo lo tengo en mi plan de gobierno. Y no le va a generar gasto al Estado, te preguntarás cómo. Nosotros vamos a trabajar con la ciudadanía. La ciudadanía que hoy por hoy, en su gran mayoría en ATE Vitarte, es un elector joven, un elector muy arraigado con el tema medioambiental y el tema animalista, es voluntario. Yo estoy seguro que si yo hago una convocatoria, nos van a ayudar, oiga, a plantar árboles. Entonces, los parques y jardines son importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, hacer un estudio de todos los parques que tenemos que están abandonados y poder darles el realce que necesitan. Obviamente, eso sí va a generar un presupuesto, pero que sale de todos los contribuyentes del municipio. Para eso se paga un impuesto predial. ¿Cómo está la morosidad en la jurisdicción, la tasa tributaria, mire, la morosidad? ¿Qué sabe usted? En el año 2020 y 2021, por el COVID-19, la pandemia mundial, se redujo muchísimo. No contribución, y eso sí, pues tenemos que ser muy claros. Pero ya en el segundo trimestre del año 2021 y este año, eso se ha ido reactivando, ¿no? Y prueba de ello es que no solamente se están realizando las obras que están inconclusas, sino también se está viendo, pues, cierta recaudación en el distrito. Quien habla es un propietario que tiene un stand en Centro Comercial Las Brisas. También tenemos, pues, un negocio familiar que es un mercado. Correcto. En Las Brisas. Ese es nuestro giro, nuestro rubro. Y nosotros contribuimos muchísimo. Pagamos miles de soles en impuesto predial, en parques y jardines. Porque, claro, también tenemos un ingreso fuerte. Entonces, al igual que nosotros, hay muchos empresarios en el distrito que contribuyen de una forma muy fuerte en ATE. Porque recordemos que somos más de 700.000 habitantes. Entonces, hay dinero, hay fondos. Lo que falta es poder tener un alcalde que no solamente sea técnico, sino también sea político, para poder darle a ATE lo que realmente necesita. Baile usted guaylas, ¿no? Yo y más soy, o menos bien. Yo soy de familia huancaína, me defiendo. Sí, le he visto un video. Sí. Muy bien, ¿dónde encuentran los vecinos de Franco Vidal su local de campaña cuando quiere conversar? Imagino que en el distrito, que tamaño que es, habrá varios. Tienen que de repente conversar con Franco Vidal los vecinos, hacer llegar sus propuestas, inquietudes. ¿Cómo lo pueden ubicar? Por supuesto, estamos ubicados, la base de Avanza País, en la avenida Metropolitana con la avenida Los Ángeles. La referencia es el restaurante Chuletón. Y bueno, ahí estamos prestos para poder recibir a todos los dirigentes, los vecinos que realmente quieran un verdadero cambio. Hay que trabajar para cortar de raíz la vieja política que viene gobernándonos en ATE por más de 20 años. Decirle no al continuismo político. Necesitamos renovar. Y esta vez será un abogado joven con manos limpias que podrá dar la talla y podrá gobernar con transparencia y honestidad. Muy bien, esta es una primera invitación, reiteramos, y hasta una próxima oportunidad. Suerte en la campaña, todavía queda 4 meses de movimiento. Franco Vidal, precandidato a la alcaldía de Avanza País. Decimos precandidato por si acaso, porque aún hay que cumplir con la formalidad de inscribirse ante el jurado de elecciones, y hasta que hay nueva resolución, son llamadas como tal. Él ha ganado las internas, y en fin, vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias por venir nuevamente. Muchísimas gracias por la apertura. Estoy en redes como Franco Vidal, y siempre estaré presto para poder realizar todos los debates necesarios para que el público pueda saber quién es quién. Lo veo listo para debatir, tiene mucha garra, lo he visto. Vamos a ver. Muy bien, gracias. Regresamos con ustedes en unos instantes, amigos. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.